iremos a pescar, a pescar. Desperté. Ya estamos con el Perry y el Plaga, mi viejo. Las cañas comienzo a juntar, a juntar. Y salí, la ruta me lleva a esa paz, el río a mi libertad, la pasión de un pescador, eso soy. Hoy me voy a pescar con mis amigos y mi libertad, libertad. Hoy me voy a pescar con mis amigos a esta inmensidad que Dios me da. Llegar, sentir una gran emoción, encarno la caña y ahí voy, buscando el mejor lugar, mi lugar. Compartir fritanga, guisos y asados, historia quien pescó el mejor, esperando el pique que ya vendrá. Hoy me voy a pescar con mis amigos y mi libertad, libertad. Bueno, gente, ¿cómo andan? Acá estamos pescando en los pozos. Estamos pescando en el primero de todos, donde hay 35 metros. Así que me dijeron que está media floja la pesca igual. Pero bueno, vamos, vení, vamos a insistirlo nomás. Bueno, gente, vamos a ver qué pasa. Ya tiramos todas las cañas, así que ahora vamos a ir a tirar la tarrayita, a ver si podemos sacar carnavio. Bueno, amigos, ya estamos acá en la laguna, así que vamos a tirar la tarrayita nomás. Al ser tan profundo, capaz que salga algo grande con carnada viva. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Ahí salió porteñito, sabalito y creo que algún bagrecito que otro. Pero carnada viva, ya con uno o dos tiros que hagamos, ya está. Miren lo que son los sabalitos, son espectacular para encarnarlo vivo. Así que bueno, con eso ya estaríamos. Bueno, por lo que escuché, creo que vino un amigo de San Nicolás. Así que ahora se lo voy a presentar. Él tiene un canal también. Pica o no pica se llama Pesca y Exploración, así que vayan a seguir. Ah, loco viejo, ¿no va? Mirá quién vino acá. ¿Cómo andás, perrito? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y? ¿Sí? Sacamos un par de sabritos. ¿Trajiste caña o no? Dos, tres. Hola. Bueno, gente, ya tiramos todas las cañas, tiramos con carnada viva, así que vamos. Esperar nomás, vamos a ver si podemos sacar algo grande con semejante luna que hay. Les recuerdo, acá estamos pescando en el primer pozo que hay 35 metros. Así que por ahora no pasa nada. Ahora capaz que le tire con alguna anguilla. Para que no se te desarme
Bueno, sí, le voy a meter alguna anguila nomás porque con los sabalitos no pasó nada. Ya hace más de una hora que estamos tirando y no sacamos un pescado. Así que así de flojo está. Así que bueno, vamos a tirarle con anguilla, digamos. Vamos a encarnarla del lomo. Y así quedó, espectacular. Miren el paticito que sacó mi viejo recién. Con lombriz creo que lo sacó. Sí, con lombriz, gente, con lombriz lo sacó. Pero no, está muy flojo. Ahora nos vamos a mover de lugar porque no sale nada. Este lo vamos a devolver. Y bueno, y vamos a pescar un poco más para allá porque no sale nada. No sale nada, no pica directamente. Así que bueno, vaya compañero. Deme suerte, loco. La verdad, el lugar está espectacular, pero no pica nada. Bueno, acá ya nos estamos moviendo nomás, tranquilo. Vamos a ir a pescar a, calculé en, sí, unos 300, 400 metros más para abajo, digamos. A ver si tenemos un poco más de suerte, que cambia todo esto, porque está flojo, viene muy flojo, viene muy flojo. Bueno, nos movimos acá, ya instalamos todas las luces, todo. Pablín es un capo. Con el tema de la iluminación, Pablo Caletirio es un capo, loco. La verdad, una masa, loco. Remil floja la pesca, gente. Remil floja está. Ya hace como una hora y media que estamos y no sacamos nada y nos cambiamos de lugar porque allá había mucho enganche. Así que vamos a probar acá. Y bueno, yo ya tiré la primera con anguilla. Y bueno, vamos a tirar con tripa sábalo o con lo que haya. Así que bueno, ojalá que saquemos algo. Pero hay mucha luna, mucha luna. Igual yo siempre pesqué con luna. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Viene o no viene? Arrimate ahí a la orillita. ¿Otra raya? ¿Otra más, loco? Nah, tanto. Oh, loco, la concha, loco. Guarda la pata. Arruinándome la vida, infiel mujer, un juguete nada más bien.
tus brazos. Y hoy me duele mi fracaso más que ayer. Tengo tantas espinas en el alma. Tu amor solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma. Una sola espina más me matará. Tengo tantas espinas en el alma. Tu amor solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma. Una sola espina más me matará. Bueno, gente, vamos a mandarle con tripa de sábado. Está desaparecido el pescado. Está desaparecido. No sé qué está pasando últimamente. Pero bueno, ¿qué se lo hace? Hay que seguir insistiendo, como siempre digo siempre. Está muy flojo últimamente, no está saliendo casi nada, pero bueno, el patí grande siempre está, digamos. Hay que buscarlo nomás. Yo le pongo siempre la tripa de sábalo así porque cuando va en el fondo se va desprendiendo todo y siempre le pongo un tongorí en la punta. Es lo que siempre me da resultado, digamos, para que no se salga aparte cuando toca mucho abajo. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar nomás. Acá estamos pescando la profundidad más o menos unos 30 metros, 28 metros seguro. Así que bueno, si llegamos acá uno, se lo mostramos. Chiquito, pero bien. ¿Será un paticito, che? Mira qué lindo. Los fritongos. Ah, lindo paticito. Mira, mira, mira. ¡Esa, loco! No venía saliendo ninguno. Ninguno venía saliendo. Ahora sí. La verdad, espectacular el paticito. Este sí va para la fritanga. Paticito de unos 2 kilitos, si no me equivoco, un poquito más capaz que tiene, pero este lo llevamos igual. Bueno, al final no pasó más nada, se cortó y no picó manhatch. Pero bueno, que se lo hace, ya estamos, hicimos un trecho largo gareteando, así camaloteando a la deriva. Y no quiso saber más nada. Así que bueno, que se lo hace. Vamos a seguir insistiendo. Voy a abrirle las tranqueras para que pasen nomás y de ese modo saludar a nuestra gente campera y presentar donde quiera este conjunto de criollos que largan con todo el rollo como pialando campo afuera. De Pampa Muyo, Chito Suárez, de Lugones, Lidio Herrera, Pinto le pega el teclado y Lidio a la botonera. De Loma Grande es Emilio y su apellido Ferreira, como maneja su estampa, también hace la primera.
soy el glosista y cantor. Aquí mis versos se expanden. Carlos Córdoba me llamo, represento a los tenares. Bueno, gente, tercer día buscando el pescadito que sigue, desaparece. Así que bueno, vamos a pescar a hacer una nocturna acá abajo de la costa Ramallo. Vamos a tirar con sabalito de entrada. Me contaron que están sacando algún que otro surubí, patí, pero desde que bajó el río, así de golpe, aflojó todo. Así que bueno. Estoy tirando con la lombriz esta que llamamos nosotros californiana. Son muy chiquitos, pero no se consigue. Es la única que se consigue últimamente. Está muy desaparecida también lo que es carnada, lo que no llueve. Ahora sí, ya están todas las cañas tiradas, así que algo tiene que salir, amigos. Algo tiene que salir. Ahora seguro vamos a tomar unos mates con Pablín. Así que otra vez me está haciendo la segunda acá, Pablito. Pablo Caletrío, la masa, loco. Vamos a meterle mucha más pesca a este venano, digamos. Todo lo que es enero vamos a pescar todos los días. Así que bueno, hasta que no saquemos el surubí y el patí grande, no le vamos a aflojar. No le vamos a aflojar. Estos son los que están... que están picando de hoy, los picuditos. Si sacamos unos cuantos de estos, es la fritanga que nos hacemos, ustedes no se dan una idea. Pero este lo vamos a dejar para carnada, más que nada. Lo vamos a dejar para carnada. A ver si podemos sacar algo más grande. Uno se tenía que prender, loco. Cortito y gordo. Qué pedazo de aire. Bueno, por lo menos no nos vamos zapatero, digamos. Un amarillo gigante sacamos, pero gigante, gigante. Mirá que esos amarillos no son tanto de salir, digamos. Ni allá donde está todo cebado sale. Ahí está la costa de Ramallo de fondo. Todo eso es todo complejo de cabañas. Así que se puede pasar la noche todo. Y el tema es que no sé los precios. Bueno, le estamos tirando con de todo. De todo, tripa de sable, lombrices, filé de bagrecito, de todo, pero no sale nada, nada de nada. Bueno, quería saber cómo se llama este pescado, por si alguien lo conoce. No sé si son cornalitos, no sé, pero el que sepa qué pescado es, que me lo deje en los comentarios. Partiremos a pescar, desperté, preparo el mate y el sol que acaricia mi... Bueno, gente, no pasó más nada, no pasó más nada. Así que ya está amaneciendo, ya hace un par de horas que estamos, creo que 3, 4 horas, y sacamos 2, 3 pescados nomás. La verdad, muy, pero muy flojo. Así que bueno, nos vamos a encontrar un día de esto. Hasta la próxima, amigos.
buen comienzo de semana para todos. Eso soy. Hoy me voy a pescar con mis amigos y mi libertad.